otra de las autoridades distinguidas que están con nosotros esta noche en la coronación de la reina de la Feria de la Piña 2011. Así es, no puede faltar el ingeniero Juan Cruz Elvira, presidente municipal constitucional de Isla. Acompañado de su distinguida esposa, la señora Areli Mauleón Sánchez, presidenta del DIF, también de Isla Veracruz. Un aplauso para ello. Y también vamos a darle un muy merecido aplauso al licenciado Rufino Echeverría Domínguez, síndico único del ayuntamiento. Y el ingeniero Felipe Reyes Álvarez, presidente municipal de Loma Bonita, Oaxaca. La vecina, por supuesto, un aplauso para él, así como para el auxiliar contable Malio Martínez Rosales, presidente de la Junta de Mejoras. Y no puede faltar una hermosa mujer, la señorita Ángeles Martínez Hernández, directora de turismo. Aplauso también para otra dama, la señora Xochitl Tres de Barradas, presidenta del DIF de Juan Rodríguez Clara. Continuamos como debe de ser, y qué mejor que hacerlo con la belleza, con la entrada de la reina que entrega, fíjense nada más, Cristina del Carmen Palacio Sánchez. Aquí la tenemos. Mira qué hermosa, nada más que vestido tan precioso. Y obviamente acompañada de Miguel Ángel Hernández Molina, y ella Cristina del Carmen Palacio Sánchez. Les damos la más cordial bienvenida. Un fuerte aplauso para ella. Ella es Cristina, la reina saliente. Así es. La Veracruz. Cristina del Carmen Palacio Sánchez. En unos momentos, Claudia, nos va a tocar coronar a la reina que entra. A partir de hoy, por supuesto. Así es, así es, así es, así es. Muchas gracias, Cristina. Un aplauso para ella. También acompañan a Cristina las princesas, así la princesa es. Primera y segunda. Pido la presencia de Talía Illescas Lázaro, princesa primera saliente también. Muchísimas gracias, preciosa. Muchas gracias. Aquí viene Talía también. Aquí viene Talía. Talía Illescas, mira nada más que porte, Talía. Un aplauso para ella. Ella es la princesa primera saliente. Así es. Todas ellas lucen espectaculares. Un día bastante especial, una gran noche para todas ellas. Así es, Claudia. Su última pasarela como princesa primera de Talía. Ya vimos a la reina Cristina del Carmen. Y que debe de ser un gran reto poder estar en el reinado. Yo ya, obviamente, ellas también como princesas, no cabe duda. Una gran responsabilidad, Mario. Absolutamente, cumpliendo con ella. Muchísimas felicidades, Talía. Muchísimas felicidades, en verdad. Vamos a despedirla con un fuerte aplauso, por favor, a Talía Illescas Lázaro, primera princesa. Y no menos bonita, a Julieta Santos Romero, princesa segunda, también con su merecido aplauso, por favor. Adelante, Julieta. Un aplauso para ella. Princesa segunda saliente. Así es. Oye, me encantan los colores. Colores vivos a más no poder. Como debe de ser. Así es. Y bueno, y dejamos que ella se despida, ¿verdad? Claro, lindas todas ellas, las tres. Muy hermosas, dignas representantes de la belleza de esta región del país y en particular de Isla Veracruz. Así es, pues muchísimas gracias, Julieta Santos Romero, princesa segunda. Un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso para esta bellísima princesa segunda. Y también vamos a dar ahora la entrada de invitadas reinas de otros municipios. Por supuesto. Embajadoras. Y un aplauso para las tres que ya están. Mira qué lindas luces. Podio. Un fuerte aplauso para ellas tres, la reina y las princesas salientes.
Y vamos a empezar. En primer término tenemos a Rubí del Carmen Aguilera Muñoz, reina de la Universidad CETU. Invitada especial también esta noche, Rubí del Carmen, adelante por favor. Rubí preciosa. Y otra de las embajadoras invitadas esta noche. Qué gran noche, la verdad, para todas ellas. Yo me sentiría muy honrada de poder participar, la verdad. Por supuesto, es un evento muy especial. Cada año se elige a la reina de la Feria de la Piña. Y esta es la coronación de la misma, la despedida de las salientes, presentación también de los invitados especiales, de estas hermosas embajadoras y por supuesto la coronación posteriormente de la nueva y flamante reina de la Feria de la Piña. Muchas felicidades y continuamos con otra embajadora, ya trata de Gabriela Mortera Cárdenas, embajadora de CDX86, Juan Rodríguez. Vamos a darle también la más cordial bienvenida a ella. Un aplauso para Gabriela Mortera. ¡Wow! ¡Qué corona tan espectacular! Otra de las embajadoras que nos engalanan esta noche. Por supuesto. Despedimos con un aplauso a Gaby. Y con ese mismo aplauso pedimos la presencia de Iris Yolotzin Mauleón Villarreal, quien es la reina de la secundaria Juan Rodríguez Clara. Un fuerte aplauso, por favor, para Iris Yolotzin. Muy jóvenes todas ellas, una vida por delante y empezándola ya con éxito, Mario. Absolutamente. Muy merecido, la verdad. Con este momento tan especial que representa esta noche, por supuesto. Hermosa. Preciosa, la verdad. Muy, muy, muy linda. Un aplauso para ella. Sí, señor. Fíjate que en muchas ocasiones no hace falta portar un gran vestido. El toque de distinción se nota, ¿verdad? Una noche plagada de belleza, Claudia. Ya vimos a María Guardia y ahora vemos a todas las princesas, a todas las embajadoras y a nuestra flamante reina recién electa. Así es, María. Lo haces bastante bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Mira, aquí tenemos a nuestra otra princesa. Pasa, princesa. Aquí están ambas, la portadora de armas y la princesa segunda. Sí, por supuesto, vamos a verte dar tu recorrido. Por favor. Aplauso para Beatriz, la princesa segunda de la Feria de la Piña 2011, aquí en Isla Veracruz. Muchas gracias, Betty. Betty linda, muchísimas felicidades. Qué lindo vestido traes también. Les pedimos, Lau, a ambas que pasen. Ok. A Ivonne y a Betty. Muchísimas gracias, con muchas, muchas. Almas hermosas. Oye,